camina por el mundo gritando, ven Señor. Pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer. 31 de diciembre. Del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre. El mundo vino y el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron, pero a cuantos lo recibieron les dio poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido de carne ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: este es de quien dije, el que viene detrás de mí pasa delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien nos los ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este himno cristológico es muy antiguo, seguramente ya existía cuando se escribió el Evangelio de Juan. Juan, a diferencia de Lucas y Mateo, no pone el origen de Jesucristo directamente relacionado con un nacimiento maravilloso, ni se remonta al primer Adán, sino que afirma el origen de Jesucristo en Dios mismo. San Juan nos quiere señalar no solo el significado de Jesús para el pueblo elegido, su interés es enfatizar el significado definitivo que tiene la existencia de Jesús para toda la humanidad. Jesús nos revela al hombre en su integridad total y absoluta. Depende de nuestra decisión el que nos tomemos en serio a este hombre y lo asumamos como nuestro itinerario vital. El Verbo de Dios, su palabra creadora, se enfrenta a la oscuridad del mundo. La oscuridad del mundo es todo aquel sistema de ideas, organizaciones y realizaciones que condicionan la existencia humana y la sumergen en la injusticia y en la angustia. La palabra creadora de Dios viene a desafiar esa situación y a plantear una alternativa definitiva. Por eso la existencia de Jesucristo ilumina nuestra vida con una luz absolutamente novedosa. La comunidad humana, bajo esta nueva perspectiva, no está sometido a la oscuridad. El Señor viene en nuestro rescate y da todo lo que es para alcanzar nuestra liberación. Esa lucha contra el mal ocurre en la historia, en la vida concreta de Jesús de Nazaret, que se enfrentó al absurdo de un mundo hundido en la oscuridad de su vida, historia y presencia continua. En nuestra vida depende el sentido que le demos a la historia de la humanidad, de su futuro. Si queremos que la realidad cambie, no podemos ignorar lo que Dios ha hecho en Jesús por nosotros. Ha realizado en la historia la perfección de su creación, y lo ha hecho en un hombre que nos ha mostrado
que el verdadero significado de la humanidad está en Dios, y un Dios que nos invitó a seguirle para construir el reino de Dios mediante el respeto y la valoración de la dignidad de la persona, con la justicia, la solidaridad, el amor, el servicio, el perdón, todos los valores del reino de Dios. Démosle gracias al Señor por todo lo que el Señor nos ha dado en este año que concluye. Pidámosle perdón también por todos nuestros pecados que hemos cometido. Y pidámosle que nos siga acompañando con su luz y nos comprometamos con humildad y reflexión crítica para seguir construyendo el reino de Dios. Señor, enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Que el Señor los bendiga. Gritando, ven, Señor. Pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Pueblo que camina por el mundo. Gritando, ven, Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.